Bueno, ahora vamos a ver de los conceptos básicos lo que es el CSS. El CSS son hojas de estilo en cascada, básicamente un lenguaje de diseño gráfico. La sintaxis, la verdad que es muy sencilla y básicamente lo que usa es un conjunto de palabras clave en inglés para especificar el nombre de las propiedades de estilo y ya está, no tiene más. Fácilmente lo que tenemos es siempre un selector y un bloque de código. Cuando hablamos de selector y bloque de código, va a ser lo siguiente. Esto sería un selector y aquí vamos a tener bloque de código. ¿Vale? No tiene más. Eso van a ser ficheros CSS. Va a depender de varios selectores y bloque de código. No tiene más. Es bastante sencillo. ¿Vale? Algunos de los selectores pues, van a ser los elementos que hemos creado previamente en HTML, como un div, un botón, una cabecera, etcétera. Y también vamos a poder utilizar los IDs, que los vamos a marcar con una almohadilla, o las clases, que las vamos a marcar con un punto. Y después, lo que es el bloque de código, vamos a tener varias cosas para hacer. Podemos hacer una maquetación básica, que va a ser utilizando el width, el height, añadiendo márgenes, bordes, etc. Vamos a poder modificar un poco lo que son las fuentes y el texto, ya sea el tamaño, la alineación, etc. Y también vamos a poder cambiar lo que son los colores y los fondos, utilizando color, background color, box shadow, etc. Conforme vayamos necesitando cosas, vamos buscando en la documentación de CSS y ahí estará todo explicado. De todos modos, vamos a hacer un ejemplo ahora, que es donde se ve todo mucho más claro. Voy a abrir el fichero HTML que hemos creado antes. Y vamos a hacer algunos pequeños cambios para poder ahora manejarlos desde la hoja de estilo. Vamos a crear, por ejemplo, un H2 que va a ser un subtítulo. Y esto va a tener una clase que se va a llamar subtítulo. Y en el heading 1 vamos a crear de un ID que va a ser título. Ahora ya con esto, si nos vamos a la hoja de estilo, me voy a hacer una cosa para ver los dos códigos a la misma vez y así será mucho más sencillo. ¿Vale? Aquí nos hemos creado un fichero style.css donde vamos a añadir lo siguiente. Pues vamos a hacer que el bloque H1, por ejemplo, tenga lo siguiente. Un tamaño de letra mayor del que tiene ahora mismo. Por ejemplo, vamos a ponerle un tamaño de 25 píxeles y vamos a alinearlo en el centro. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo podemos aplicar estos estilos CSS al HTML? Pues hemos dicho que en el HTML había un bloque que era link, donde podemos darle una referencia a un fichero de CSS
Y entonces se aplicarían los estilos en este HTML. Vamos a comprobar que esto funciona así. A ver, un momentito que se me ha olvidado aquí añadir que esto es una hoja de estilo. Si no, pues no lo cogí, que también es de tipo CSS. Entonces ahora si recargamos, como vemos, hemos puesto el título centrado y el tamaño de letra ha cambiado. Vamos a verlo, por ejemplo, cambiándolo a 85 para que se distinga este cambio mejor, ¿vale? Otra de las cosas que hemos dicho que podemos hacer es hacer referencia a lo que son las clases. En el HTML tenemos una clase que es subtítulo. Pues podemos coger, por ejemplo, y todos los subtítulos, ponerle un color verde. Si nos vamos y refrescamos la página, vemos que subtítulo coge un color verde. Y también hemos dicho que podemos utilizar mezclas de elementos con una clase o un ID. Si por ejemplo cogiéramos y tenemos también ahora aquí un elemento que en vez de ser un H2 sea un span, pero tenga también la clase subtítulo, como simplemente estamos comprobando que la clase sea subtítulo, ¿vale? También se pintaría de color verde. Pero si ahora en el CSS cogemos y decimos que solamente queremos que los H1 con clase subtítulo tengan ese color verde, pues vale, es un H2, no pasa nada. Solo los H2 tengan la clase verde, pues solamente los H2 con clase subtítulo van a tener ese color verde. ¿Vale? Hasta aquí lo que es el CSS con HTML.